Bueno, hace poco se generó una duda acerca del uso del hilo dental. ¿Qué nos puede acotar acerca de esto? Bueno, sí, leí el artículo, lo leí. Lo que hace la básicamente es dar una recomendación. Me pareció un poco ligero el artículo, si me preguntas a mí, porque definitivamente nadie ha dicho que el hilo dental previene o es el elemento más efectivo contra la caries o la enfermedad periodontal, para nada. Simplemente es un elemento más, porque como todos sabemos, el cepillo y el cepillado no lo va a reemplazar nadie. Entonces me pareció un poco exagerado que quieran prohibir o que no sigan recomendando, porque eso iba orientado el artículo o lo que emitieron, ¿verdad? Pero por ejemplo, la Academia Americana de Periodoncia fue muy clara y dijo que para ellos el uso del hilo dental seguía siendo significativo. En la actualidad quisiéramos saber cuál es el material que se está utilizando hoy en día para la parte estética o la parte rehabilitadora. Hoy en día tenemos, como siempre, el tipo de material restaurador que vamos a escoger depende del caso, pero hoy en día estamos usando un tipo de material que es un poquito más fuerte que la porcelana que se usaba antes. Uh-huh. Se la puede maquillar y es un poquito más estética. Un poquito más fuerte. ¿Y cómo se llama ese material? Disilicato de litio. Silicato de litio, perfecto. Y dentro de lo que es la periodoncia, ¿qué podríamos decir actualmente lo que más, las técnicas más utilizadas o las técnicas preventivas más utilizadas? La técnica preventiva más usada, y estoy hablándolo tal vez un poco a nivel de consultas privadas, ¿no? Y de las personas que nos escuchan, sigue siendo importantísimo la visita al odontólogo cada 6 meses. Yo creo que nos hemos olvidado, hemos hablado de todo y nos hemos olvidado de decir eso. Porque este tipo de enfermedades, las enfermedades gingivales, las enfermedades periodontales, son detectadas justamente en el consultorio. Uh-huh. ¿Sí? Como yo te digo, el paciente puede tener cierta idea por ciertas características clínicas en la encía, como las que mencionábamos, el sangrado o que ya en casos muy severos se siente la movilidad, pero al final del día el que determina y pone nombre y apellido de la enfermedad es el odontólogo, y para eso definitivamente necesita hacerse una revisión. Yo siempre digo que lo más prudente, una revisión prudente, es cada 6 meses. Uh-huh. Y con eso podemos tener una idea bastante clara de cuál es el estado y la salud periodontal de ese paciente.